Savarino bateu. Atrás pra canhota, balança, atrás pra direita, bate pro gol. Recebeu de pé direito. Estamos com Luis Vinches em los comentarios. Que gusto sempre venir a Uya, que está bem com gol. 7 segundos, 7 segundos, gol. Bocha Batista la tiene difícil. ¿Por qué te digo que la tiene difícil? Bueno, porque están pasando cada vez más a menudo cosas como las que vamos a ver. Golazos en todas partes de los protagonistas. Por supuesto, venezolanos. Comencemos de una vez. ¡Boom! Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar lo que fue este fin de semana y vamos a hacer algunos comentarios al respecto, porque mira que la están rompiendo más de uno. Y por supuesto, vamos a empezar con... Vamos a ver qué te tengo aquí. Vamos a empezar con Savarino. Bueno, Savarino marcó este gol que tiene mucha calidad por la tranquilidad con la cual define. Vamos a verlo. Savarino, sin nada que temer, 4 partidos, 2 de titular, 2 goles, 1 asistencia, marca un gol cada 119 minutos y este fue lo que dejó este fin de semana. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo podemos ir conversando aquí abajo. Mientras tanto, vamos a ver el segundo gol que te traigo hoy. No, el segundo gol no, la segunda jugada que te traigo, que es la de Telasco Segovia. Atención con la asistencia de Telasco Segovia. Mira cómo espera y mete el balón donde duele. Nada que hacer ni para el portero ni para el defensor. Adentro la manda a guardar Casapía, un Casapía que tiene a Telasco. Atención con estos datos. Primera asistencia, sí, tú dirás, después de como 13 partidos. Bueno, pero ojo con el datico siguiente. Telasco Segovia con Casapía es un antes y un después a partir del preolímpico. ¿Se acuerdan del preolímpico jugado en el Brígido Iriarte? Pues bien, antes del preolímpico había visto apenas minutos. Luego del preolímpico acumula 9 partidos en los cuales los 3 primeros, bueno, regresó el preolímpico 1 minuto, llegaba un poquito con sobrecarga, 4 minutos, 28 minutos y a partir de ahí 6 partidos de titular, los últimos 6 de 6. Contando a partir de ahora 7-8 y veto a saber porque ha consolidado su presencia Telasco Segovia. Este fin de semana fue de los mejores en la cancha, a más allá de la misma propia asistencia. Ahora vamos a ver de uno que no teníamos mucha información porque se fue a Chipre, una liga que no nos gusta mucho, pero que marcó este bonito gol. Se trata de Cristian Macum. Pendientes porque hay un remate. Viene y se eleva la chilena. Dentro de la chica, nada que hacer, nada. Es bonito, hay que reseñarlo. Gol de Macum de chilena, que juega en el Anorthosis Famagusta, su primer gol en 13 partidos. Lo que es importante aquí, porque no es un goleador, es que es titular regular en Chipre. Pero vamos a ver a uno que está creciendo, que lleva su ritmo, que salió del Deportivo Táchira y que está en una liga que a uno no le gustaría, porque está en una segunda división. Pero mira lo que se ha marcado, nada más y nada menos que Esli García, el ex Táchira. Sigue creciendo en Brasil, te digo, debutó en la Serie B en este partido y con este golazo. Perdón, no entró de titular, entró en el segundo tiempo, jugó casi media hora y marcó este gol que fue muy importante porque terminó convirtiéndose en el empate del partido ante Botafogo. Vamos a revisar ahora el que quizás para muchos es el gol de la jornada. Bueno, con este de Esli, pero vamos a ver este. Se trata, por supuesto, del que muchos están pendientes. Kervin, el Tuti Andrade, se marcó este golazo. Qué pedazo de celebración para su primera titularidad en el Brasileirao. El segundo jugador más joven en Venezuela, venezolano en debutar en el Brasileirao y además el más joven en marcar. Tuti Andrade debuta de esta manera y cada vez lo siguen llevando como proceso que es. Lo cual es muy interesante la manera, me parece a mí, como ha tratado Fortaleza al Tuti Andrade. ¿Pide selección? Mucha gente dice, pide selección. Pero bueno, mientras tú piensas y pones aquí en los comentarios si tú crees que pide selección, vamos a ver esta joya histórica de un jugador que
sigue dejando su legado en una liga donde debió haber venido hace un par de años. Hablamos del entonces, Fedor, por la hora precisa, y así arrancó el partido acá en Puerto Cádiz. Y que usted lo escuche en la narración de Carlos Domínguez. Estamos con Luis Vilches en los comentarios. Qué gusto siempre venir a... ¡Uy, aquí está Vico! ¡Gol! ¡Siete segundos! ¡Siete segundos! ¡Gol! El gol más rápido en la historia del fútbol nacional. Señoras y señores, aquí en La Bombonerita, Academia 1, Angostura 0, Miku, Don Miku Fedor. Y en la primera acción de juego, un balón largo, lo peina Richard Celis, hay otro cabezazo y le queda ahí a Nicolás Miku Fedor. Está bien, no es el gol más rápido en la historia del fútbol venezolano, pero sí es el segundo y es el primero en todo caso televisado. ¿Por qué? Porque el primero fue en 1969, por allá en noviembre, jugaban Deportivo Italia, que ya no existe, contra Zulia Fútbol Club, que ya no existe, y Celso de Oliveira marcó un gol a los 4 segundos de arrancar ese partido. No hay registros visuales, el que tenemos más entonces, más temprano de récord visualmente, que lo podemos ver, es el de Miku Fedor. Miku, que llegó para cerrar su extraordinaria carrera en el contexto de lo que suponen los futbolistas venezolanos, ahora en la Liga Fútbol y dejando legados como este. ¿Qué te parece a ti este fin de semana? A lo mejor hay algunos que sabemos que no están en el radar de la Vinotinto, que no van a ser convocables, pero hay unos cuantos que sí aquí. De estos que estás tú aquí, ¿quiénes crees tú que deberían estar en la convocatoria del Bocha Batista que conoceremos en aproximadamente un mes? Por cierto, Bocha Batista, martes, mañana, para aquellos que ven este programa el día de hoy, lo tendremos acá en la conversa futbolera en Charla de Café. Hasta aquí esta edición, a nombre de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirse. Nos vemos aquí todos los días porque aquí se consume contenido vino tinto como este a diario. Y más tarde nos vemos porque tenemos a las chicas vino tinto buscando su cupo al Mundial contra Perú. Nos vemos.